Radio Noticias Web. Mina las tablas, imaginemos que los Rolling Stones piden 3 andaribeles en River de madera para que el tipo se desarrolle y vaya cerca de los ojos del que está escuchando. No alejarse del público, acercarse al público. La única forma que yo encontré es poder por ahí llegar de a caballo desde el fondo, ¿cierto? Entonces el pibe por ahí no sabe lo que le está cantando Mick Jagger, pero el tipo le impresiona tanto así, que el tipo se le mete lo que le canta encima. Nosotros no hemos aprendido casi nada de lo bueno que pueden ofrecer ese tipo de arte que tienen Norteamérica o Inglaterra. Por ahí me acuerdo haber visto un escenario lleno de pollitos bebé y un grupo con zapatos con clavo zapateando con rock sobre ellos y sangraba. Entonces por ahí cuando uno llega de a caballo, que sería una especie de circo para algunos, que nosotros llegamos de caballo diciendo un verso de una canción desde el fondo, yo le digo, bueno, ustedes tienen este otro circo y ese sí lo valoran, y el venir en una orquesta o en un caballo por ahí lo modifican. Son diferentes formas de llegar a un público. Dejando de lado eso, yo no le encontraba la vuelta a este país mío querido para llegar a la juventud. La única forma que yo le encontré es ir a las universidades, a las secundarias, ¿cierto? Con la explicación de que por qué sentimos esto. Porque el pibe es muy difícil, es casi milagroso, un concierto donde esté el abuelo con el nieto de 17 años. Porque si el hijo, o sea, Santa Fe, Santiago del Estero no dio Fito Páez. Fito Páez da Santa Fe porque es rica. ¿Dónde hay una alta cuota folclórica? ¿Dónde es pobre? La vaca holando que tengo yo, que no tengo yo, pero tienen los gringos, que da 50 litros por día en 3 ordeñas, se la llevo en un colectivo para Santiago del Estero, con aire acondicionado va bien la vaca, pero no le tengo que dejar una ventanilla abierta, porque si ve el paisaje de Santiago del Estero, la vaca se muere de tristeza, ya, y no más. Somos Radio Noticias Web.